Aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suelen retrasarse más, afectando a los viajeros, señalan expertos del sector de aviación. Esto a pesar de que el AICM mejoró en la puntualidad de los despegues de vuelos. Junto con la atención al pasajero, ambos factores siguen siendo un calvario debido a los pocos recursos que tiene la Secretaría de Marina para darle mantenimiento a la terminal que administra desde octubre de 2023. La llegada es fatal, señaló Rogelio Rodríguez, titular de posgrado de la Cátedra de Derecho Aéreo y Espacial de la Facultad de Derecho de la UNAM, porque el avión se queda en patrón de espera, dando vueltas por toda la ciudad, debido a que le están dando mantenimiento a calles de rodaje, algún avión se está acoplando o hay otro en posición remota. Las bandas de equipaje están descompuestas, hay déficit de servicio, las revisiones las hacen con equipo de hace 20 años, no hay apoyo en tierra para el suministro de combustible, agregó. Por su parte, Carlos Torres, consultor de aviación, explicó que los vuelos internacionales tienen prioridad para aterrizar sobre los vuelos nacionales. Entre más lejano sea el vuelo, la puntualidad de llegada es mejor. Pero si vienes de Querétaro, te ponen en patrón de espera para que en algún momento puedas aterrizar, explicó. El AICM quedó en el lugar número 18 entre los aeropuertos más puntuales de 2023. De acuerdo con la consultora Sirium, es la primera vez que figura entre los primeros 20 a causa del recorte de operaciones en horarios saturados que implementó la CEMAR en años recientes. En 2022, la terminal redujo las operaciones de 64 a 52 vuelos por hora en horarios saturados y desde el 8 de enero bajaron de nuevo ahora a 43 vuelos por hora.